Amigos, ¿qué tal? Soy Blanca Lilia García, transmitiendo desde los estudios de Antena TV aquí en Chihuahua Capital. Y hay que recordar que este programa se ve a través del canal 176 por ICI o por cable o por www.antenatele.com. Y gracias de verdad a todas las personas que nos hemos encontrado en la calle y que tan amablemente me dicen, usted es la que sale en la tele y que ven el programa. Muchísimas gracias de verdad. También quiero mandarle un abrazo a todos los maestros. Pues hay que recordar que ya pasó el Día de la Madre, pero todo el año debe ser Día de la Madre, todo el año debe ser Día del Estudiante y todo el año debe ser Día del Maestro, no nada más un día, porque siempre se es maestro, siempre se es madre, bueno, estudiante no. Pero también, amigos, quiero decirles que el día de hoy tenemos unos invitados de lujo. Se va a encontrar con nosotros Mario Ríos Velasco con el tema de Feng Shui. Yo amonizo mi espacio. Hace muchos años que tuvimos una grande del Feng Shui y que pues ya hace tiempo que no lo vemos, pero ahora se encuentra Maru Ríos Velasco con este tema. Y también el licenciado Mario Moreno, que nos hablará de los retos del maestro actual. ¿Será más fácil ahora ser maestro o lo era antes? Pues vamos a ver, porque déjenme decirles que yo he dado clases desde kinder hasta los maestros de la universidad y los maestros de la normal superior. Y créanme que ha sido la mayor experiencia, buena experiencia que yo he tenido en esta vida, la docencia y pues también la conducción, que me encanta. Y el licenciado en psicología Norberto Guerra Mendías nos trae un tema también muy interesante, que es el entorno familiar en la construcción de las emociones. ¿Cómo tiene que ver el entorno de verdad? ¿Cómo se llevan los papás, la comunicación, para que se dé realmente una buena construcción de estas emociones? Y también tenemos unos datos curiosos que vamos a iniciar con ellos, amigos, con los datos curiosos y unas imágenes que pues ya ven que les traemos de repente datos de todo tipo. Y el día de hoy, a ver si ya nos tienen listas las imágenes, les vamos a hablar de estos datos curiosos. Y también quiero decirles que hoy tenemos dos etimologías grecolatinas. Lapsus lingüe, que significa error al hablar. Usted puede decir, cuando cometemos un error al hablar aquí en el programa, yo digo, ya cometí un lapsus lingüe. Y es muy común porque lo estamos grabando en vivo. Y lapsus calami es el error al escribir, que por cierto, ahorita se requiere mucho de la materia de ortografía porque es una carta de presentación muy importante. Y a través del Facebook se cometen horrores de verdad ortográficos y en los alumnos a veces en los exámenes, si no se les da bien la materia de ortografía en primaria, pues ya no se corrige a veces en secundaria, ni los maestros corrigen en preparatoria, llegan a la universidad, no leen mucho, no visualizan y pues se quedan con esa mala ortografía. Y hay que recordar que la palabra ortografía viene de orto, que significa correcto, y de grafé o grafía, que significa grabado, o sea, a escribir correctamente nuestro idioma, que es uno de los idiomas más difíciles para aprender y uno de los idiomas más bellos, definitivamente. Y pues vamos a ver si ya en cabina nos tienen a las imágenes, parece que todavía no. Y también, amigos, quiero recomendarles, les voy a recomendar al ratito un restaurante que es Gudelia Kekas Factory. Ya abrió este nuevo restaurante aquí en la ciudad de Chihuahua. Se encuentra enfrente de Domino's Pizza, por ahí por la avenida Mirador, enseguida de Chubu. Y van a encontrar ustedes el primer restaurante con las quesadillas más grandes de toda la ciudad. Sí, de toda la ciudad, con tortillas hechas a mano. Pues vamos a iniciar con la primera imagen que la tenemos aquí. La primera es la de Tomás Alva Edison. Bueno, tenemos aquí la de Zacatecas. La dejamos, por favor, la de Zacatecas, y si gustan, aquí está. Tenemos estos datos curiosos. El primero es, ¿sabía usted que Tomás Alva Edison inventó la bombilla eléctrica porque le temía a la oscuridad?
Fíjense nomás qué gran invento nos dejó Tomás Alva Edison y que ya hablamos del foco. El siguiente es, ¿sabía usted que cuando alguien estornuda, hay gente que dice Jesús? ¿Por qué les decimos Jesús o por qué decimos salud? Se dice que durante la epidemia de peste que hubo en Roma en el año 591, bajo el pontificado de Gregorio I, los afectados morían estornudando y que de tal circunstancia procede Dios te bendiga, que más tarde se simplificaría diciendo salud o Jesús, o expresiones semejantes. Así es de que cuando ustedes le digan salud, pues a eso se refiere. Tenemos también dos datos curiosos de tres estados de nuestra República Mexicana. El primero es Jalisco. ¿Qué significa Jalisco? ¿Sabe usted qué significa Jalisco? ¿Qué significa Coahuila? ¿O qué significa Zacatecas? Pues aquí lo vamos a tener. Aquí tenemos Jalisco. Jalisco proviene del náhuatl Xal, con X, que significa arena, e Ixco, que significa frente a la arena. O sea que Jalisco significa superficie de arena en náhuatl. Muy interesante. También tenemos otro estado del norte, que es este estado del norte, que es Coahuila, que también procede del náhuatl Coa, que significa serpiente, y de Huila, que significa que vuela, o sea que el significado es serpiente que vuela. Y hay que recordar que Coahuila también es una zona predominantemente desértica, pues así como nuestro bello estado. Y la siguiente es el estado de Zacatecas. Es muy interesante saber qué significan nuestros estados de la República Mexicana. Zacatecas también proviene del náhuatl, que significa lugar de zacate, como le decimos aquí en el norte, o de pasto, como le dicen en otros lugares. Si ya nos quitan las imágenes, si son tan amables, y pues también hay otros estados muy, pero muy interesantes, y pues tenemos, por ejemplo, el estado de México, bueno, México, nuestro país, que significa en el ombligo de la luna, que proviene también del náhuatl, Mextli y Sictli. O sea, Mextli significa luna y ombligo, y Sictli luna, en el ombligo de la luna. Pues vamos a un corte comercial y ya iniciamos, amigos, de lleno con la sección de Feng Shui. Aprendamos de todo con Blanca Lilia, con temas de interés cultural, superación, motivación y enseñanza, invitados expertos en historia, cultura, psicología, medicina, valores, consejos de nutrición, lugares interesantes, temas jurídicos y ecológicos, datos curiosos, entrevistas a personalidades locales, nacionales e internacionales. Tú tienes una cita los sábados y domingos de 2 a 3 de la tarde en Antena TV. Aprendamos de todo con Blanca Lilia, con temas de interés cultural, superación, motivación y enseñanza, invitados expertos en historia, cultura, psicología, medicina, valores, consejos de nutrición, lugares interesantes, temas jurídicos y ecológicos, datos curiosos, entrevistas a personalidades locales, nacionales e internacionales. Tú tienes una cita los sábados y domingos de 2 a 3 de la tarde en Antena TV. Aprendamos de todo con Blanca Lilia, con temas de interés cultural, superación, motivación y enseñanza, invitados expertos en historia, cultura, psicología, medicina, valores, consejos de nutrición, lugares interesantes, temas jurídicos y ecológicos, datos curiosos, entrevistas a personalidades locales, nacionales e internacionales. Tú tienes una cita los sábados y domingos de 2 a 3 de la tarde en Antena TV.
Amigos, y continuamos aquí en su programa Aprendamos de Todo y se encuentra con nosotros Maru Ríos Velasco. Es un honor tenerla aquí con el tema de Feng Shui. Yo armonizo mi espacio. A ver, ¿cómo armonicemos nuestro espacio con el Feng Shui? Y la pregunta que le voy a... Primeramente, bienvenida Maru. Y pues la pregunta es, para las personas que desconozcan, ¿qué es el Feng Shui? Muchísimas gracias por esta invitación. Al contrario. Pues mira, el Feng Shui es una cultura que nos han regalado, como les digo yo, no es una cultura, ¿verdad? Para armonizar nuestros espacios, para que nuestros espacios estén con más luz, para estar en tranquilidad, en armonía. Entonces lo que vamos a hablar este día, Blanca Lilia, es decirles allá en casita, ¿verdad? Cómo podemos estar más en armonía, cómo jugar con los colores, cómo jugar con tu sala, con tu comedor, en tus recámaras, cómo podemos poner ciertos arreglos que nos va a llegar a hacer esas curas que necesitamos para que nuestro espacio esté más en armonía. Así es, y es importante, por ejemplo, tener plantas en nuestro hogar, ¿verdad? Claro, muy importante. Sí, es bien importante. Para mí una de las curas más importantes de lo que es el Feng Shui son las plantas. En este día pues te traje un helecho, aquí te lo traje a regalar al programa. Ay, muchas gracias, muy amable. Porque el helecho nos va a ayudar a nuestra economía y aparte nos va a ayudar, es un protector muy grande. Yo les digo, nuestros ancestros eran tan sabios porque siempre curaban con plantas. Si tú te acuerdas, en casa de nuestros abuelos siempre estaba lleno de plantas, siempre había muchos helechos a la entrada, porque era una manera de estar llamando a la armonía, de estar llamando a lo que es la prosperidad. Entonces, y una de las curas en nuestros hogares, que ya les he dicho anteriormente, arriba del refrigerador, que es el refrigerador, todo lo es electrodoméstico, lo que es estufa, lo que es el refrigerador, tiene un porqué, Blanca Lilia. Ajá. Entonces el refrigerador es el trabajo. Y ahí podemos poner lo que es un helecho. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a estar moviendo esa energía. Claro que lo podemos curar también con semillas, podemos curar ese espacio de la cocina con cuencos, con semillitas, con cosas que son del Feng Shui. Este año es el año del mono de fuego, por eso traje aquí un monito, para recordarles allá en casita que es el año del mono de fuego. Y me traje una cestita, Blanca Lilia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este año se va mucho a todo lo que son cosas naturales. ¿Por qué? Porque el fuego pues arrasa, ¿verdad? Así es. Y los únicos elementos que pueden hacer que el fuego cede es el agua y es también la tierra. Entonces, es como estar agradeciéndole a nuestra madre tierra. Entonces, vamos a estar usando todo lo que es más de textiles, todo lo que es muy natural. Y luego, los guares tan bonitos, ¿verdad? Ah, tan hermosos. Sí, hermosos. A mí me encanta todo lo que es artesanía. Claro. A mí me encanta, yo siempre le digo a mi gente, a mis clientas, qué mejor que la artesanía, que nuestras manos mexicanas, ¿verdad? Entonces, pues esta es muy buena cura, poner ahí nuestro monito de fuego, ponerlo con semillas, ¿para qué? Para seguir llamando a la armonía. Ahora bien, si vamos a hablar de espacios, ¿qué te parece? Pues los espacios, a mí me encantan que haya mucha luz, que estén ventilados, porque muy importante. Es muy importante, Blanca Lilia, muy importante que esas ventanas se abran para que entre el fresco, para que estés a gusto. Otra de las cosas que yo les recuerdo mucho allá en casita, ¿verdad? También cuando llego a ir a sus hogares, una de las curas también que podemos tener, no sé si te fijas, Blanca Lilia, que abrimos la puerta y está otra puerta al fondo. Sí. Y sí, eso no es muy bueno viéndolo desde ese punto de vista de lo que es el Feng Shui. Entonces, bueno, ¿con qué podemos curar? Si en esa puerta hay espacio para poner plantas, qué maravilla. Pero si me dicen, Maru, yo no tengo espacio para poner una planta, ¿cómo podemos curar ese espacio? Pues hay unas esferitas maravillosas que se llaman esferas facetadas. Ah, ¿cómo no? Sí. Con estas esferas facetadas podemos hacer maravillas en nuestros hogares. Podemos curar los espacios, tanto de esa puerta con puerta, en nuestros baños. Es bien importante, Blanca Lilia, los baños, les digo, hay que tener ventilación, tenemos que tener también una plantita, fíjate. Es bien importante tener una planta, ¿por qué? Para estar sanando ese espacio, por lo que representa lo que es el sanitario. Por ejemplo, los bambúes, ¿verdad? Poner un bambú en el baño, en la ventana del baño.
¿Qué tan cierto es que, por ejemplo, a la entrada de nuestros hogares, si es posible, fuera o a la entrada, fuera del hogar, debemos de poner una planta de un lado y otra del otro? Sí, sí, es muy... Yo lo que le recomiendo mucho es el romero. El romero para mí es un guardián magnífico en nuestros hogares, que también a muchas personas no les gusta, pero es hermoso. Aparte de su olor, nos va a limpiar energéticamente. Claro. Eso nos hace esos guardianes maravillosos. Y sí, es muy bueno. Mucha gente, Blanca Lilia, usa lo que es la sábila. La sábila es muy buena, pero tiene sus espinas y termina en piquito. Entonces es un poquito agresivo para tu gente, para tu familia, para tu visita. Entonces, pues vamos a poner mejor un romero. Un romero de cada lado. Muy bien. Si me dices no hay espacio, Maru, bueno, vamos a poner nada más uno. Con un guardián que pongamos, pues es de mucho beneficio. Si tenemos el espacio para dos, pues qué maravilla poner los dos. Y yo recuerdo, recuerdo a mi maestra de primaria, ahorita hablando de los maestros, cuando nos explicaba sobre las esporas de los helechos, y los helechos son maravillosos. Sí. Y yo, por ejemplo, tengo afuera de casa bambúes. Sí. Entonces, pues son muy hermosos los bambúes, me encantan. Y por ahí también me decían, bueno, ¿qué tan cierto es? Porque me hacía la pregunta la señora Rodríguez el otro día que le comenté que íbamos a hablar de Feng Shui, que si el espejo no debe estar enfrente de la cama matrimonial. Así es, exactamente, no debe de estar enfrente de un espejo ni matrimonial, ni de hijos, ni nada. Es mucho mejor que durmamos sin espejos. Yo sé que es muy difícil para nosotros, como nos hemos educado, ¿verdad?, que en tu recámara tiene que estar tu espejo. Una de las maneras que podemos hacer, si ya está nuestra recámara, nuestros muebles bien puestos, podemos poner esas hermosas pashminas que hay ahora y lo podemos tapar en la noche. ¿Por qué no es bueno, Blanca Lilia? Porque todo lo que tú haces durante el día se te sigue reflejando. Hace cuenta el espejo, es tu espejo. Claro. Entonces, ahí tienes todo, si te enojaste, si llegaste tarde, si llovió como ahorita y que creíamos que no alcanzábamos a llegar. Entonces, toda esa vibración que tú traes en tu cuerpo, recuerda que somos energía, este cuerpo maravilloso que tenemos, entonces se refleja ahí en lo que es el espejo, y es una manera en que no podemos dormir tranquilamente. Es una manera que no tenemos un sueño plácido. Entonces es mejor en recámaras de bebés, en tu recámara principal, en recámara de jóvenes, no tener espejos. Podemos tener atrás de la puerta, podemos colocar uno, o decir, bueno, este es el espacio donde te puedes ver para ver cómo salimos, ¿verdad? Bien, exactamente. Bien arregladitas, cómo nos vemos. Sería lo mejor que podemos hacer. Y es que definitivamente, amigos, el Feng Shui es interesantísimo. Yo he aprendido bastante del Feng Shui y, por ejemplo, algo también que yo les recomiendo, que es no dormir con cosas eléctricas encendidas, ¿verdad? Que porque de repente duermen casi enseguida del celular. No, de repente yo creo que ya es una costumbre mala que hemos hecho. Es una muy mala costumbre para nuestra salud, sobre todo. Véanlo desde ese punto de vista, nomás tu salud lo que está repercutiendo. Ahora, si los dejan con el sonido, es peor, es lo peor que puedes hacer. ¿Por qué? Porque el sonido te despierta y te asustas. Entonces tu cuerpo ya no está descansando como debe ser. Entonces, si dormimos en nuestro espacio lo mejor que podamos, lo más cómodamente. Fíjate, Blanca Lilia, ahorita recordando, ¿verdad? Porque hay infinidad de cosas y sí, es una técnica muy ancestral que nos regala muchísimas cosas para estar en armonía. Yo recuerdo cuando he viajado a los cursos y todo eso, desde las sábanas, es tan importante, nos dicen las sábanas de algodón o de seda, los hilos que tienen, ¿por qué? Porque es reconfortante para tu cuerpo. Definitivamente. Sí. Cuando hay poliéster, no se duerme igual. No. Para mí es un placer dormir en sábanas que huelan a limpio. Ay, me sí. Encanta dormir en sábanas que huelan a limpio. Y hay otra pregunta también. El otro día me comentaba la señora Ruiz, me dice, oye, ¿qué tan cierto es que el horno de microondas no se debe de poner arriba del refrigerador? Sí, es muy cierto en todo lo que estamos hablando, ¿verdad?, del Feng Shui. Sí, porque recuerda, como les dije ahorita, el refrigerador es tu trabajo. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Es estar bloqueando esa energía de trabajo
para nosotros, no para el refrigerador, es para nosotros. Aparte que la energía de los hornos, tú sabes que no es recomendable. No es recomendable. Uh-huh. Yo les recomiendo los alimentos para ustedes, para sus bebés, para toda la familia, pues lo mejor que podamos usar nuestra estufa. Qué maravilla, mejor. Y menos para los niños y los bebés, amigos. Y fíjense que a mí me encantan las plantas. Yo sí soy muy dada, de repente ni me pongo guantes y me voy al jardín y, uh-huh. y planto flores y en mi casa me la paso regando mis plantitas. Me fascinan las plantas. Entonces, no hay como que haya algo de vida dentro, porque definitivamente, amigos, sí es muy cierto, somos energía. En alguna ocasión yo tomé un curso de metafísica uh-huh. y decía, tan es así que cuando compren quieran comprar una casa y sientan que no les agrada por algo, no la compren. Así es. Porque se queda la energía de las personas allí. Exactamente. Y decía el maestro, hay que pintar primero con cal y luego darle una pintada, uh-huh. una remodelada. Pero es muy cierto, la energía se queda, ¿verdad? Y sí, tienes una persona que vive 20 años en una casa, pues ahí se queda la energía de todas las personas que vivieron allí. Eso es muy cierto, es muy cierto. Yo les digo a mis clientes siempre que van a hacer un cambio de casa, un cambio de oficina, de negocio, procuren, yo me guío mucho por los puntos cardinales, ¿por qué? Porque es como sí. nos guiamos nosotros, es energía también, o sea, ir a los lugares y decir, no, aquí no está bien para ti. Es un sexto sentido, uh-huh. o hay que ahora sí que armonizar, por eso te decía, yo armonizo en base al Feng Shui, ¿por qué? Porque es limpiar primeramente Dios, si Dios no lo permite, esas energías que están ahí guardadas, ¿para qué? Para que puedas seguir tú progresando y seguir estando en armonía. Sí es muy cierto eso, de los lugares se quedan con esa energía. Imagínate que hubo enfermos o que hubo pues cualquier catástrofe, ¿verdad? Entonces, bueno, y cuando es una casa que han pasado cosas maravillosas, pues sientes que esa casa te abraza. Te acoge. Sí. Yo recuerdo que también mi maestro de metafísica nos decía, tengo el ejemplo de una persona que tiene una carcachita y va a su rancho, y siempre que va a su rancho le empieza a fallar su carcachita, pero como la quiere tanto y le tiene nombre, ajá. siempre le dice, espérate hasta que lleguemos, te quiero, te amo, y cuando llega, dice, se le descompone, y luego ya le echa mano, dice, ya entra como mecánico, y todos los días le pasa casi lo mismo, y yo uh-huh. lo hice, amigos, de verdad, un día que fuimos al paso y empezó a fallar el carro, ya cuando pasamos al carro, y dije, no va a fallar, y decreto en nombre de Dios que no va a fallar, no falló, le quitó, uh-huh. fíjese nomás, ¿sí? Es que sí es verdad, o sea, somos energía. Así es, somos energía. Somos energía y es muy importante saber cómo manejarla y el Feng Shui es maravilloso para eso. Así es, uh-huh. Blanca Lilia, es maravilloso, te encuentras, hay infinidad de tips. Yo les digo, yo trabajo un poquito distinto a lo mejor, mi Feng Shui, vamos más allá de lo que es la técnica así, ¿verdad? Porque hay muchas cosas que nos llevan a todo eso, todos sus guardianes, todo lo que hay. Y pues yo entiendo, ¿verdad?, la educación que nosotros tenemos aquí. Entonces, pues yo soy un poquito más blanda en todo lo que son las curas. Y curamos, sí, energéticamente los espacios. Yo curo mucho con plantas, curo mucho con mandalas, porque para hacer tu vida más en armonía y para que mi cliente o la persona no se sienta, o sea, con cosas así que no somos parte de esa religión, de esa cultura, ¿verdad? Claro. Entonces, pero es una verdad muy grande, es energía y esta técnica nos ayuda a ambientar cada espacio para estar tranquilos, para estar en paz. Así es, y yo recuerdo a mi abuela y a mi madre, que en paz descanse, que cuando nos daba un resfrío, pues solían curarnos con un té de hierbabuena para algunas cosas, para el dolor de estómago de manzanilla, que distafiate y tantas hierbas que en aquel entonces, pues las abuelas y las madres sabían y que no nos daban tanto medicamento como lo hay en la actualidad. Como hay ahora, sí. Sí. Sí, yo por eso les digo que son tan sabios nuestros ancestros y pues estas culturas, imagínate. Y ahorita, rápidamente, ¿verdad?, antes de irnos, pues sí, una de las plantas que yo les digo mucho, adentro de sus hogares, puede ser el bambú chico que va en agua, también lo podemos poner en tierra. Y otra de las plantas magníficas para nuestros baños, para cualquier área que necesitemos, es la julieta. La julieta maravillosa. Ay, sí. Nos hace unas curas maravillosas. Esa me encanta y esa la tengo yo en muchos lugares. Ajá. ¿Dónde la podemos encontrar? Mi teléfono es 614-427-3679.
y estamos también ahí en redes sociales. Soy Maru Ríos Velasco, Salud y Bienestar. Ahí me encuentran. También estamos en YouTube, Blanca Lilia. Sí. Ahí tenemos también unas meditaciones grabadas, porque pues en Maru Ríos Velasco, Salud y Bienestar, nos preocupamos por su bienestar. Y ahí me pueden encontrar en YouTube, Sanando desde tu Corazón. Pues Maru, un bello regalo. Muchísimas gracias. De verdad, yo amo las plantas. Pues sí, qué bueno. Yo creo que si tuviera más tiempo tendría mi casa como... Ya sé. Pero ya de verdad sí tomo mucho tiempo ya en regarlas, pero me encantan. Okay. Muchísimas gracias por el helecho y pues gracias por estar el día de hoy. Y de verdad, amigos, créanme, somos energía. Somos energía y la transmitimos a veces positivamente y a veces negativamente. Así. Pues un abrazo, Maru, todo muchísimas lo mejor. Gracias. Vamos a un corte comercial y regresamos con el licenciado Mario Moreno, amigos. Aprendamos de todo con Blanca Lilia, con temas de interés cultural, superación, motivación y enseñanza. Invitados expertos en historia, cultura, psicología, medicina, valores, consejos de nutrición, lugares interesantes, temas jurídicos y ecológicos, datos curiosos, entrevistas a personalidades locales, nacionales e internacionales. Tú tienes una cita los sábados y domingos de 2 a 3 de la tarde en Antena TV. Aprendamos de todo con Blanca Lilia, con temas de interés cultural, superación, motivación y enseñanza. Invitados expertos en historia, cultura, psicología, medicina, valores, consejos de nutrición, lugares interesantes, temas jurídicos y ecológicos, datos curiosos, entrevistas a personalidades locales, nacionales e internacionales. Tú tienes una cita los sábados y domingos de 2 a 3 de la tarde en Antena TV. Aprendamos de todo con Blanca Lilia, con temas de interés cultural, superación, motivación y enseñanza. Invitados expertos en historia, cultura, psicología, medicina, valores, consejos de nutrición, lugares interesantes, temas jurídicos y ecológicos, datos curiosos, entrevistas a personalidades locales, nacionales e internacionales. Tú tienes una cita los sábados y domingos de 2 a 3 de la tarde en Antena TV. Amigos, pues se encuentra con nosotros el licenciado en psicología Norberto Guerra Mendías, que nos trae un tema que me encanta, que es el entorno familiar en la construcción de las emociones. Bienvenido, licenciado. Gracias, es un placer estar aquí. Pues el placer es nuestro. Cuéntenos sobre antes este tema. Nada, felicidades por el Día de los Maestros. Ay, muchas gracias, Para usted y para todos los maestros que nos están sintonizando en estos momentos. Así es, les mandamos un beso enorme. Uh-huh. Así es. Pues sí, en la familia pues es donde se van formando las fortalezas y las emociones de nuestros hijos, de nuestros hijos y de todo ser humano, ¿no? Claro. Ahí es donde los comportamientos se vuelven buenos o malos, según lo que hayamos cada uno sembrado dentro del entorno familiar. Uh-huh. Ya cuando estamos grandes, pues ya agarramos cada quien nuestra independencia, ¿no? Nos vamos dando cuenta si vamos por el buen camino o si estamos haciendo bien o si estamos haciendo mal. Pero la dinámica familiar, que ahorita en este tiempo, pues existen varios tipos de familias, ¿sí? No podemos decir cuál es la mejor, cuál es la ejemplar, ni mucho menos. Cada quien tiene su dinámica. Y lo que interesa es la funcionalidad, ¿no? Uh-huh. Cómo los miembros de la familia se lleven y vayan hacia afuera con esos valores que se aprendieron dentro del hogar, ¿no? Entonces es muy importante que la familia esté bien para que los niños estén bien,
para que los niños imiten, porque los niños imitan las conductas de claro, los adultos. Claro, imitan el ejemplo, todo imitan, ¿verdad? Todo captan. Claro que sí, entonces si en la familia, pues ahí hay buenos ejemplos, hay valores que se viven y que se transportan a los demás miembros de la familia, pues lógicamente que vamos a tener unos seres humanos y unos ciudadanos pues bien portados. Sí, así es, licenciado. Yo le quiero hacer una pregunta porque el otro día en el Facebook vi publicadas varios postines que decían que antes con la chancla, venía una chancla y una mano pegando, que no les pasaba nada, que no nos había pasado nada y que éramos ahora muy respetuosos, cosa que los alumnos que no lo son ahora, que ahorita viene a tratar ese tema el licenciado Moreno, yo no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo, jamás les puse la mano encima a mis hijos y así era mi padre, en aquel entonces se solía pegar y mi mamá sí nos pegaba, pero yo decía, yo voy a ser como mi señor padre. Entonces yo le puse allí en el postín que no estaba de acuerdo, entonces ya me mandó decir por qué él decía que sí. ¿Qué opina usted al respecto? Igual como usted, no estoy de acuerdo. Uh-huh. Realmente no son necesarios los golpes para educar a alguien. Volvemos otra vez a lo mismo, el ejemplo es lo mejor, lo que podemos ofrecer a nuestros hijos, no golpes. Se compara sí. Mucho las épocas, ¿no? Que la época anterior era mejor a esta, eso no lo podemos saber, ¿verdad? Porque hoy existe la tecnología y está muy desarrollada. Exacto. Antes no había teléfonos celulares, no había tabletas, no había computadoras, en fin, no podemos comparar algo que ni siquiera podemos saber cómo sería, ¿no? Los hubieras no existen. Así es. Así es de que hoy los niños crecen en otro contexto, con otras dinámicas, y nosotros adultos tenemos que estar pendientes y también acoplarnos a esta dinámica, no estar añorando la que ya pasó. Como alguna vez dijimos, ¿no? Si va a haber comunicación con nuestros hijos, hay que estar muy al pendiente, pero eso empieza desde pequeñititos, desde antes de que nazcan. De verdad, por ahí se dice que los bebés cuando están dentro de la placenta escuchan y se graban la voz de la mamá, lo que le está diciendo, y se graban algunas cosas. Imagínense que no grabarán. Para mí el hecho de hablar con un niño, ponerse a su altura, el ejemplo, como usted dice, el dedicarles tiempo, el cariño, pues todo eso ayuda a que no sea necesario golpear a un niño. Para mí no tiene sentido eso. No hace falta. Uh-huh. Si nosotros a los niños los enseñamos a identificar las emociones, inteligencia emocional, uh-huh. Pues ellos se van a dar cuenta cuando nosotros estamos enojados, cuando nosotros estamos contentos, con una sola postura, con una sola mirada. Cuando vea nuestra cara. No con el chanclazo. No hace falta. No o con el cinturón, ¿verdad? Tampoco, no es necesario. Si nosotros los enseñamos, ellos se van a dar cuenta, porque inmediatamente que hacen algo, nos voltean a ver. Uh-huh. Voltean a ver qué reacción tenemos nosotros. Y eso es más que suficiente para ellos darse cuenta de que ya hice algo mal. Porque los gestos y el lenguaje, el lenguaje corporal. Así es, ya parece que ya cambió. Sí. Ya cambió, entonces algo hice mal. Pero claro, va a haber momentos en que se le va a poder decir. Hay que encontrar o buscar momentos, pero para estar a solas con los niños y luego ya decirles. Poner los límites, simple y sencillamente, pero hay formas de poner los límites. Claro, uh-huh. No tiene que estar toda la gente presente para que vean cómo yo educo a mis hijos. Eso tampoco hace falta, porque ya es entrar en un protagonismo. ¿No? Claro. De querer mostrarle a los demás que yo pongo disciplina y mano dura, no hace falta eso. Y además al niño o al joven no le gusta que lo regañen delante de sus amigos, por ejemplo. Claro que uh-huh. Sí, los estamos exhibiendo, los estamos mostrando, entonces no es necesario tampoco. Digo, únicamente con posturas, hasta de lejos, con la mirada ya ellos ya saben que algo hicieron mal, algo hicieron bien. Y es suficiente con fíjese, yo por ejemplo con mi hijo, yo jamás le puse la mano encima, pero de repente le subía un poquito el volumen sin gritar.
le subí un poquito el volumen y sabe que me daba una ternura porque se le rodaban las lágrimas, nada más le subí el volumen y con eso tenía. Con eso tenía yo sí le explicaba y todo, y yo creo que su hermana le dio muy, muy buen ejemplo, una hermana muy, muy luchadora, que en paz descanse, pero definitivamente se ve cuando los niños son golpeados, créanme que a veces le guardan mucho resentimiento a los papás, sí, y claro, después aflora, ¿verdad? Sí, sí, claro, se vuelve en rebeldía. Hay muchas maneras equivocadas de sacar todo ese resentimiento que se tiene dentro, ¿no? Que se guarda por muchos años. Y a lo mejor me diría esta persona que puso el postín, sí, pero ¿cómo yo no guardo resentimiento a mis padres? Pues eran otras épocas, amigos, de verdad. Eran otras épocas y a lo mejor sí hay un cierto resentimiento. Y es que hay maestros que dicen, es que este niño, ¿por qué no le han dado una nalgada? Porque sí hay de alumnos, y de eso nos va a hablar el licenciado. Yo lo felicito porque usted, al igual que el licenciado Moreno, que viene enseguida, es un gran padre, es un gran ser humano al que admiro. Yo admiro mucho al licenciado Norberto Guerra Mendías y admiro mucho al licenciado Mario Moreno, que lo conozco desde hace añales, y qué bueno que nos venga a hablar de este tema, porque definitivamente desde que están pequeños hay que empezar a marcar también, ¿verdad?, límites. Sí, claro que sí. Si nos hacen berrinches por ahí, hay que ver por qué. En alguna ocasión en una escuela estuve en algún programa, me tocó presenciar que a un alumno se le pasó la mano con las drogas. Hablaron a su papá y el papá llegó en la misma situación. Entonces, sí. qué triste, ¿no? Por eso es hablar del ejemplo. Sí. Empecemos nosotros con los papás. Si el papá toma, imagínense si no va a tomar el adolescente. Así es. Así es. Ahí inicia. Muchas veces andamos buscando en las amistades de los amigos, con quién se juntan y con quién andan. No, hay que primero empezar en la casa. Primero hacernos una autoevaluación nosotros, a ver cómo andamos. Así es, y a cada quien nos funciona pues diferentes cosas. Así como es. Usted dice, ¿dónde lo podemos localizar, licenciado? Creo que sí, el celular 614-219-1923 a la orden. 219-1923, un placer, licenciado Norberto Guerrero Mendías, que como le dice el licenciado Rudy Marmolejo, que le mando un abrazo, el licenciado de alto calibre, así le dice, ¿verdad? Ya se le quedó, licenciado, lo siento. Vamos a un corte comercial y regresamos, amigos, con el licenciado Moreno. Aprendamos de todo con Blanca Lilia, con temas de interés cultural, superación, motivación y enseñanza, invitados expertos en historia, cultura, psicología, medicina, valores, consejos de nutrición, lugares interesantes, temas jurídicos y ecológicos, datos curiosos, entrevistas a personalidades locales, nacionales e internacionales. Tú tienes una cita los sábados y domingos de 2 a 3 de la tarde en Antena TV. Aprendamos de todo con Blanca Lilia, con temas de interés cultural, superación, motivación y enseñanza, invitados expertos en historia, cultura, psicología, medicina, valores, consejos de nutrición, lugares interesantes, temas jurídicos y ecológicos, datos curiosos, entrevistas a personalidades locales, nacionales e internacionales. Tú tienes una cita los sábados y domingos de 2 a 3 de la tarde en Antena TV. Amigos, pues nos encontramos nada más y nada menos con el otro grande de la psicología, el licenciado Mario Moreno, que nos hablará de los retos del maestro actual. A propósito, que él es maestro del Tecnológico de Monterrey, un gran maestro. He conocido a varias de sus alumnos y todas expresan maravillosamente, empezando por la mejor amiga de mi hija, que en paz descanse, Carla Neudert. Claro, sí, sí, cómo no. Sí. Pues le traje un detallito. Ay, gracias, maestra. Gracias. Un detallito pequeño, gracias. Con mucho cariño. Gracias, maestra. Bueno, pues cuéntenos. Quiero empezar diciendo que yo llegué a ser maestro, profesor, no maestro, porque no soy del magisterio, soy profesor,
Que esa es una de las diferencias. El maestro es el que viene, emerge de una carrera magisterial, y el profesor es el que es un docente y que tiene cualquier otra carrera que puede dar, impartir alguna clase. Entonces yo llegué a la docencia como profesor al TEC de Monterrey hace 24 años, de casualidad. De realmente mi vocación, yo no había descubierto que era docencia, no la había descubierto. Se me presentó la oportunidad, empecé como docente, como dando una materia que se llamaba Panorama Internacional. Yo recién egresado de psicología, se da la vocación, se da esa característica de poder impartir algún tema, y de ahí empezó a desarrollarse mi gusto, mi amor, mi pasión por estar frente a grupo. Entonces, ha habido diferencias, hablando del tema, ha habido diferencias de los muchachos de hace 20 años a los muchachos de ahorita. Y la principal de las diferencias es el uso de la tecnología. A veces es el uso de la tecnología de manera desmedida, de manera incontrolable, ya es una adicción completamente. Así es, hay una adicción. Estoy totalmente de acuerdo. De hecho, hay un nombre pues que se le da al phobing. Phobing es el uso desmedido del celular o las tabletas, pues. Phobing. Phobing, De fobia. Ajá. Y de teléfono. De teléfono. Ajá. Usando el teléfono. Ah, sí. Ok. Y esa es una de las diferencias. Pero fuera de esas diferencias que existen, yo pienso que el reto actual de los maestros es algo, como ya decía mi colega, el ejemplo. Yo lo conceptualizo más bien como la congruencia, que yo creo que ha sido dentro de la docencia de mis 24 años la búsqueda de la congruencia, en donde lo que digo lo hago. O sea, yo creo que esa ha sido parte básica de mi ejercer la docencia, que ha sido lo que digo lo hago. Entonces, el reto de los maestros actuales es buscar esa congruencia, el que el maestro nos vea frente a clase, frente a grupo, enfrente, o sea, lo vemos, nos ve enfrente pues de ellos, pues, y así como me ve enfrente, también me puede ver en el supermercado, en la gasolinera, en eventos, donde sea, conservando esa congruencia. Claro. Entonces, y una de las partes de las congruencias, pues, es la conservación de los valores, el valor de honestidad, de la verdad, de la familia, etcétera, ¿no? Esa conservación de los valores, y creo que entonces ahí es donde viene el reto de los profesores, de los maestros actuales, la búsqueda de la congruencia. Y en donde también en esa congruencia al alumno se le exige, se le pide, se le solicita y a veces se le ruega que haga sus trabajos, que haga sus tareas, que se esté actualizando, que esté en constante estudio, porque uno nunca termina de estudiar. Por lo tanto, entonces también el maestro debe de tener esa conciencia del aprendizaje continuo. En el TEC de Monterrey se da un premio a nivel nacional, a nivel estatal, de campus, que se llama el profesor inspirador. Y ese profesor inspirador ya al principio me causaba un poco de ruido, porque yo soy inspirador, me considero un maestro inspirador, pero no nomás es inspirador hacia los alumnos, sino también es inspirador hacia el gremio docente. Claro. Y eso es con la congruencia. El ir creciendo en esos estudios de técnicos didácticos, técnicas didácticas, técnicas de aprendizaje, técnicas de enseñanza-aprendizaje, pero también el crecimiento de la persona como tal. En ese enriquecimiento, también como decía el colega, en ese enriquecimiento de la inteligencia emocional que todos los que estamos frente a grupos debemos de tener. Así es. Y bueno, yo déjenme decirles que yo di 6 años nada más de clases en primaria. Y créanme que en más de 30 y tantos años que tengo de dar clases, fueron las experiencias más difíciles que yo tuve en primaria. ¿Cómo ve usted al alumno en la actualidad? ¿Sí? Al alumno ahorita en la actualidad, al alumno de antes, licenciado. Bueno, de antes la referencia es simplemente nomás de hace 24 años ahorita. Bueno, como decía hace ratito, yo no encuentro la gran diferencia en la parte de la formación. De la formación. De los muchachos. Lo único que yo encuentro la diferencia es en esa parte del uso de la tecnología, en donde ellos inmediato tienen la información, para bien o para mal.
inmediato. Claro, antes sí. Había que uno tenía que ir a la biblioteca y buscar en las fichas bibliográficas, en esas cajoncitos, me acuerdo, en la biblioteca del Tec de Monterrey, en la del CIDESH, que había que buscar las fichas bibliográficas, ¿se acuerda? Y había que buscar, claro, ahí la información. Sí, tenía uno que ir a consultar. Y las enciclopedias en las salas de todas las casas de hace 20 años. Había enciclopedias, la Salvat, la bueno, el Tesoro del Saber, muchísimas enciclopedias. Claro, sí, demás. Exacto. Y usted, la misma pregunta le voy a hacer a usted. ¿Usted está de acuerdo en que un papá golpea a sus hijos? Claro que no. Digo, tengo que ser congruente. Exacto. También jamás. Nomás las he estrujado y les ha aventado. No, sí, no. Ya sé que no, porque ya sé que es un papá excelente. Sí, sí. Y la excelencia no es si les pego o no les pego. Simplemente la excelencia viene precisamente en la búsqueda de la congruencia. Entonces yo puedo exigir a mis hijas porque yo lo hago. Entonces, no les he pegado, no lo necesitan. No, nunca lo así han necesitado. Así es, y fíjense a mi esposa sí, ella sí lo ha necesitado. Yo sé que no tampoco. Ah, no, oiga, tampoco. Déjenme decirles que en una ocasión que estaba yo dando clases en primaria y que entré al grupo, estaba un niño especial y lo tenían así aplastándolo los demás porque el niño babeaba. Y decían los demás que les babeaba todas las cosas que les cogían. Entré yo a dar clases y créanme que duré una hora dándoles el sermón porque me dio mucho coraje. Y uno de ellos dijo, es que mi mamá dice que este tipo de niños no deben de estar en clases. Dije, imagínese por qué son así. Si ese niño en su casa oye que este niño no debe de estar aquí, lógicamente, haciéndole bullying, como le llamamos ahora. Uh-huh. ¿Sí? Bolita, le hicieron bolita, le hicieron bolita. Le hicieron bolita y de verdad, cada vez que yo veía algo en un alumno que no estaba correcto, los papás, me remitía a los papás. Cuando de repente llego a poner examen y una de mis alumnas estaba llorando porque no se iba a sacar el 10 y porque en su casa le exigían sacarse 10. Le mandé a hablar a la mamá, le dije, no le voy a poner ahorita el examen, no se preocupe, le voy a dar otros días para que estudie. Porque la vi, bueno, uno no echa un mar de llanto y estresada. ¿Y sabe qué me dijo la mamá? Uh-huh. No, es que ella no tiene por qué sacarse menos de 10 si proviene de papá y mamá muy inteligentes que tienen maestría y carrera. Dije, Dios. Alta exigencia. Por algo son los niños como son. Y quiero ejercer mi admiración enorme hacia todos los maestros magisterio de que dan maestros de magisteriales que dan clases en primaria. Ay, ¡wow! Mis respetos, de verdad. Increíble esa labor. No. Increíble esa labor. De verdad es maratónica. No es lo mismo, les digo, estar en un grupo de primero, estar en un grupo de quinto año. En un grupo de primero son una ternura. Empezando porque de repente le dicen a uno, maestra, ¿me podría desabrochar el pantalón? Porque voy a ir al baño, así. Y le digo, meta su pancita. Uno de ellos le dice, meta su pancita para poderle desabrochar el uniforme. Que este niño me vio mal y luego se soltaba llorando. En uno, es un mundo. Y luego sí, ya sí. En cuarto, en quinto, en segundo y en tercero, pues no les gustan las niñas, pero ya en quinto y sexto ya andan viendo a ver quién les gusta. Es total, es un cambio, es una evolución. Sí. Y también mis respetos a los maestros de secundaria. No, y es que lo que le iba a decir, o sea, nosotros que estamos en prepa, yo que estoy en prepa, yo es mi nicho de confort, estoy muy a gusto. Exacto. En prepa, de ahí soy 24 años ahí. Me ha tocado dar clases en secundaria, ay Diosito, admiro a los maestros de secundaria. No, me es que ahí están los en adolescentes. En primaria también, en sexto, en el colegio Madison también. No puedo. Zapatero a mis zapatos y mis zapatos es preparatoria. También he dado clases en profesional. Me gusta, pero lo mío es preparatoria. La edad de la adolescencia, la mera mera. La mera mera. Definitivamente, trabajar con adolescentes es difícil y trabajar con niños es muy difícil. Y sobre todo, amigos, porque el maestro también está a cargo de la seguridad de ellos. En una ocasión, un niño de primero de primaria, ¿no? Uno de ellos sacó una navajita. Ya iba directo a acercársele al otro niño. Dije, si alguien pasa y lo avienta, ¿sí? Pues yo soy la responsable. Brinqué yo la banca y fui, se la quité. Entonces, se le ocurrió llevarse una navajita que se encontró ahí en su casa, pero son responsables de todo, de verdad, los maestros.
Sí, y esa responsabilidad es grande, grande, grande a la hora de que nos damos cuenta que somos un ejemplo a seguir y que somos ese... Constantemente nos están viendo, nos están viendo, nos están cuestionando, están analizando si es cierto que es así como dice que debe de ser, y estamos en ese constante análisis y una crítica constante. Entonces, el reto de nosotros pues es permanecer lo más recto posible. No como antes, que yo recuerdo la primaria, yo estaba en una primaria que se llamaba José Ortiz de Domínguez, que era una primaria particular, y el castigo para las personas que se portaban mal o que no llevaban la colegiatura era echar piedras en una noria o ponerle las orejas de burro. Y cómo lamentaba yo cuando la directora le pegaba a una compañera, que voy a decir el nombre nada más, Silvia, porque se paraba panda. Así ella se paraba y le daba con el metro y le dejaba el metro pintado. Yo decía, ¿por qué? ¿Por qué si ella es así? O sea, a mí, yo me preguntaba en aquel entonces, yo por eso no estoy de acuerdo en ninguna circunstancia con los golpes. No, no. Sí, así es. ¿Y dónde lo podemos localizar, licenciado? Claro, con gusto. El celular es el 614-488-4649. ¿Y qué materia está dando ahorita en la actualidad? La que tanto me apasiona, que se llama... ahorita se llama Decisiones Personales y Profesionales, que tiene que ver con la orientación de profesional. La orientación vocacional, ¿verdad? Uh-huh. ¿Y cómo andan los alumnos ahorita en orientación? Bien, bien. Fíjese, muy curioso que en este... Ya tengo algunos años, pero sobre todo ahorita, de mis 157 alumnos, yo creo que el 10% van para medicina. ¿El 10% para medicina? Sí, uh-huh. De 157, nomás de 5 grupos, es mucha cantidad, uh-huh. El 10%. Como unos 16, 17 alumnos van para medicina y lo ven como algo apasionante. Apasionante, porque mucha gente a veces lo ve por el lado económico, ¿verdad? Aunque se queman las pestañas, muchas personas dicen, es que yo voy a estudiar esta carrera. Para no... ganar dinero. No, no porque les guste, sino porque esta carrera da más dinero que esta. Y qué lamentable, ¿no? Porque yo escogí la docencia y para mí la docencia es apasionante. Sí, así es. Gracias. Pues nuevamente el teléfono. 614-488-4649. Pues muchas gracias, amigos. Les agradecemos el haber estado con nosotros el día de hoy. Pues que no llegaban nuestros invitados y tuve que empezar yo con ahí improvisando. Muchísimas gracias por permitirnos entrar en sus hogares. Soy Blanca Lilia García y los quiero mucho. Les deseo todo lo mejor y bendiciones. Gracias, licenciado. Gracias, maestra.